En mi gobierno nos comprometimos a apoyar a las familias que se dedican a la producción de ladrillo y lo estamos cumpliendo. Raúl ha sido ladrillero toda su vida, pero ahora está usando un horno ecológico. Cuéntanos, Raúl, ¿desde qué edad te dedicas a hacer tabique? Desde los 6 años he sido ladrillero, pero ahora hemos cambiado a un horno ecológico MK2 donde producimos más, ganamos más y contaminamos menos. Felicidades, Raúl. Además, hoy estamos ofreciendo a los ladrilleros alternativas más sustentables, como el bloque de cemento o adoquín. ¿Qué te parece, Armando? No, pues una chulada, Gober. Y Cemex nos da la maquinaria, nos da financiamiento, muy fácil para nosotros como emprendedores. Y aparte, Construama va a comprar el total de nuestra producción. Oh, perfecto. Felicidades, porque de eso se trata. Que todos salgan ganando, las familias, los productores, las empresas. Y además, cuidamos el medio ambiente. Cuando se trata de cuidar el medio ambiente y ayudar a tu familia, estamos contigo siempre. Quinto informe de resultados. Diego Sinué, Guanajuato. Grandeza de México.